Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Montes, profesora de Educación Física y especialista en el área de patín carrera. Hoy estoy aquí, gracias a Talcahuano Deporte, ¿cierto?, entregándoles una clase más de trabajo técnico, que es básicamente el objetivo de estas clases, con la intención de mejorar los aspectos técnicos del patinaje en velocidad. Como ustedes ya saben, esta pandemia en algún minuto va a terminar y vamos a volver a trabajar de manera presencial con patines, y estas clases que nosotros estamos entregando y todo el grupo de colegas a cargo de las distintas disciplinas va en beneficio netamente de usted para que cuando retome la vida normal ustedes puedan seguir la continuidad, ¿cierto?, de la actividad física y, por qué no decirlo, de los deportes que ustedes practican. Bueno, para comenzar, todas nuestras clases, ¿cierto?, están primero un área, tres momentos de la clase, que es el calentamiento, desarrollo y el cierre, ¿cierto? El calentamiento, siempre la intención es activar nuestro cuerpo para la actividad que continúa y preparar nuestro cuerpo, ¿cierto?, para los distintos ejercicios que vienen. Básicamente para que usted no vaya a tener ningún tipo de lesión. La hidratación también es súper importante, yo la tengo acá, antes, durante y al concluir, ¿cierto?, cada una de nuestras sesiones, ya sea la mía o cualquiera de nuestros colegas. Para comenzar, vamos a hacer un calentamiento activo de manera suave. Recuerden que estamos recién comenzando, por lo tanto, sea riguroso en ir de menos a más para evitar algún tipo de lesión. Trote en el lugar, suave. Laterales. Muy bien. Skipping. Dale una limpio. Eso es. Trote suave otra vez. Muy bien. Vamos a volver a comenzar la misma secuencia de ejercicios que acabamos de hacer para activar nuestro cuerpo. Relajo, suave, muy bien, y comenzamos de nuevo. Trote en el lugar, suave, adelante y atrás, suave también, eso es, laterales. En el lugar, skipping. Y talón al glúteo. Trote suave. Y camino. Relajo. Suelto. Ya activé mi cuerpo. Entró en calor. Subí un poquito la temperatura para comenzar con nuestro trabajo netamente técnico, ¿ya? Nos hidratamos, ¿cierto? Recuerden que antes, durante y después de la sesión. Recuerden que cada uno de nuestros ejercicios están enfocados en la disciplina patín carrera. Como ustedes saben, la disciplina tiene una postura básica que la hemos ido trabajando en cada una de nuestras clases, así que no olvidar eso. Siempre nuestros ejercicios van a ser en postura de patinador, y eso es básicamente rodillas flexadas, caderas flexadas, bíceps. Ya cualquiera de los ejercicios que nosotros realicemos va a ser enfocado, ¿cierto?, en la posición básica. Primer ejercicio, vamos a hacer una pequeña caminata. Vamos a tratar de tocar, de no tocar más bien el piso con nuestra rodilla, y vamos a mantener nuestras caderas abajo, ¿ya? Manitos atrás, y este va a ser nuestro trabajo. Mantenido, ¿ya?
muy bien. Puede ser en distintas direcciones y mantengo. ¿Ya? ¿Ya? Si tiene un espacio mucho más grande en su domicilio, puede realizarlo en una recta larga, ida y regreso, ¿ya? Ojalá no menos de un minuto por cada una de las caminatas que realiza, ¿ya? Básicamente el ejercicio es bajar caderas, que es como todos los ejercicios que realizamos, en posición de patinador, y bajar rodillas, ¿cierto? Pero no tocando el piso, ¿ya? Entonces, eso lo realizamos hacia adelante, de manera diagonal, y ojalá en un espacio un poquito más extenso, dependiendo del lugar donde se encuentre. Si no, lo realizamos en un espacio más reducido, pero manteniendo esa postura básicamente. Segundo ejercicio, básicamente es un ejercicio que se trabaja mucho para el desplazamiento en recto, ¿ya? ¿Cómo sería este ejercicio? Flexo rodilla, posición de patinador, manos atrás, recuerden. Siempre cuando yo diga manos atrás, siempre tienen que tomarse cualquiera de las dos muñecas por atrás, ¿sí? Vamos. Y si es que se le hace mucho más cómodo mano en la rodilla, también puede ser. Porque de esa forma yo trabajo mucho con los más pequeños, ya que es la forma que tengo que ellos bajen un poquito el tronco, porque de lo contrario patinan generalmente un poquito más erguido. Entonces, para ayudar eso, trabajo siempre con mano en las rodillas. Pero si usted ya lo tiene incorporado, trabaja manitos atrás. Si no, trabaja con manitos en las rodillas. En las rodillas. Las rodillas están acá, no acá. Ojo con eso, que no se le corra la rodilla. Acá. Entonces, yo voy a trabajar con manitos atrás. El trabajo en recta es ahí y cambiamos de pie. Línea recta, ojalá. Recuerden que siempre vamos a trabajar en línea recta porque yo no puedo traspasar, ¿cierto? Entonces, flexo y cambiamos de manera alternada. Trabajo netamente de recta. Recta estática, así llama este ejercicio. ¿Ya? El peso se mantiene en el centro y mis piernas trabajan solamente de manera lateral. 30 repeticiones. Miro de reojo para corregir. ¿Ya? Pero sin estar mirándose todo el rato los pies. Solamente corrijo y regreso. Ya que si se acostumbran a eso, cuando patinen, lo más probable es que tengan un accidente. ¿Sí? Suelta. 30 repeticiones. Relajo, suelto. Este ejercicio lo vamos a realizar 3 series de 30. ¿Ya? La frecuencia de los pies, la ministra usted siempre, como le digo, ¿ya? Si usted quiere hacerlo más lento, lo realiza más lento. Si quiere agregar la intensidad, también puede hacer, ¿ya? Una más. Vamos. Peso en el centro. Muy bien, 30, suelta, camino, relajo, me hidrato un poquito y voy con el último ejercicio. Recién trabajamos recta estática, por lo tanto ahora vamos a trabajar curva estática. Para las personas que han patinado, ustedes se podrán dar cuenta que cuando enfrentamos una curva, generalmente nosotros tenemos que hacer un cruce, que sería más o menos esto, ¿ya?
el cruce no sería muy efectivo si yo estoy erguido. Me cuesta más y miren, miren la amplitud del paso que me queda, cortito. Si yo flexo, la amplitud del paso es mayor, por lo tanto tengo menos riesgo de caída. En esta ocasión vamos a hacer el ejercicio de recta en curva, o sea, perdón, ejercicio estático en curva, igual que el ejercicio estático de recta, manitos atrás y vamos a cruzar atrás. ¿Ya? Solo eso. Y cambiamos. 30 repeticiones. ¿Ya? Flexando, porque es más cómodo para ustedes para enfrentar una curva. Generalmente yo enfrento la curva por el frente, pero necesito que se acostumbren al paso, ¿ya? A poder hacer el flick. Ojalá extendido. Este ejercicio, al igual que todos los demás, realizado 30 repeticiones, que en esas repeticiones sumamos ambas piernas, por 3 series, ¿ya? Así que ahora a realizarlo en casa y comenzamos con nuestra elongación. Separo piernas y bajo. Mantengo. Bien, suelto, junto ahora, muy bien, suelto, manito al frente, un poquito de cuádriceps. Cambio, ya saben. Cada uno de estos ejercicios son en pos de mejorar los aspectos técnicos cuando volvamos a nuestras clases presenciales. Por ende, trabajémoslo bien, trabajémoslo a conciencia. No se apuren. Y si las 30 repeticiones son muchas, baje a 20 y enseguida vamos subiendo. No es necesario que se exija más de la cuenta. Si está retomando nuevamente la actividad como muchos, es importante ir de a poco, ¿ya? De menos a más. Para empezar a adecuar nuevamente el cuerpo a nuestra actividad física. ¿Sí? Así que ojo con eso. A seguir trabajando, correcciones. Grábense, siempre les recomiendo que se graben. O que alguna persona les pueda ir haciendo correcciones como postura, de pies, del tronco, con la intención de que no trabajen de manera equivocada, ¿cierto? Y puedan hacer un buen ejercicio. Bajo. Muy bien. Espero les haya gustado la clase. Sigan trabajando en su casa, sigan haciendo actividad física y sigan disituando de las diversas actividades de Talcahuano Deportes. Nos vemos. Chao, chao.